Hace unos días wizard anunciaron que iban a hacer un Big Blue Announcement. Es decir, anunciaron que iban a hacer un anuncio. Ellos se encuentran ahora en plena gira de celebración del, del 30 aniversario de, del Blue Album, ¿no? Que se publicó en 1994, su disco debut. Entonces mucho nos hicimos ilusiones con que ese anuncio iba a ser pues una ampliación de la fecha, porque las fechas que, que han tenido lugar hasta ahora, pues, han sido todo en Estados Unidos, Canadá, en. En Reino Unido, ¿no? Todo anglosajón. Entonces, pues muchos pensábamos, ahora es el momento, ¿no? Ahora es el momento de que anuncien pues, fechas en lugares no, no anglosajones. Bueno, pues llegó el momento del anuncio. Y el Big Blue Announcement, pues no resultó ser. ¿eh? Lamentablemente no resultó ser una ampliación de la gira. Sino que fue. A ver, fue esta edición de 30 aniversario. En este. Deluxe box sets, ¿no? Son cajas de, de, de lujo que estarán disponibles el 1 de noviembre. ¿eh? El 1 de noviembre se encontrarán disponibles. Y son, pues mira, eh, una caja ahí envuelta en lo que parece ser lana o, o, o crochet, no sé cómo se llama eso. Textil, ¿no? Como ese rollo ahí textil. Vamos a verlo en, en esta, ¿eh? me refiero a esta de aquí. Vamos a ver las fichas en detalle, porque aquí en la tienda ¿ves? ya se puede... A ver, a ver dónde me pongo yo para no molestar. Aquí ya se pueden ver lo que se puede. Se puede hacer la reserva ¿no? de los diferentes productos. Tenemos las dos cajitas. Una en vinilo y la otra en CD. La del vinilo son 210,99 libras. Y la del CD pues son 84,99. Mientras que aparte se vende una edición en vinilo. Edición Soutrope, ¿eh? 31 ¿eh? 31,99. Aquí he abierto yo, ya tengo aquí todo preparado. Esto ya está todo preparado. ¿eh? ¿Qué os creéis? Aquí hay un, aquí una labor. Aquí hay un trabajo previo de, de, de preparación. E investigación entonces aquí está la edición veis podéis ver que, que tiene un diseño en lo que es el vinilo tiene un diseño un diseño especial aquí con el zoom se puede mejor veis tiene un diseño especial lo que es el, el disco en sí y aquí pues mira qué foto tan ya qué foto tan 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 peculiar no tan peculiar esta es una de las ediciones que está esta edición en concreto con este con esta con este diseño tan curioso no viene incluida en la caja ¿eh? que os creéis ¿Qué os creéis que por comprar la caja vais a tener todo no si te compras la caja el vinilo es negro aquí está si te compras la cajita el vinilo es negro pero aparte pues tiene mucho más material son demos versiones alternativas es material muy jugoso no realmente para para el fanático de este álbum para los que nos gusta mucho este álbum pues es un material muy interesante que espero espero que todo esto aparezca en Spotify no que podamos escucharlo en Spotify todas estas versiones alternativas que algunas ya se conocen pero otras son otras son inéditas Aquí podéis ver en el centro la cajita esta en, en lana, ¿no? En lana. Trae como una, como un librito, un dado también. Trae un dado, un dado. No de cuatro, o sea, no de seis caras. Es de, no sé si de ocho, de doce, no sé. Pero trae un dado también y este póster ahí emulando a, a Kiss, ¿no? Una banda tan, tan, tan importante lo, para para Ribes Cuomo ¿no? En sus inicios. Y bueno, aquí, espérate, aquí en la. aquí podéis ver la descripción, ¿no? Con todo lo que trae aquí de, de Granado. 36 Previously unreleased Tracks, ¿eh? 36 tracks previamente no lanzadas, ¿eh? inéditas, incluyendo demos, eh, sesiones de grabación, de, de, o sea prácticas, ¿no? cuando están en ensayos, 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 no me salía, ensayos, eh, grabaciones en directo, grabaciones de la radio de la BBC, en fin, cositas, no. incluye también como, como unos textos exclusivos. Y aquí está todo, ¿no? El, el LP, One, que es el vinilo, el, o sea, es el disco tal cual, el Blue Album. Luego el 2, son The Kitchen Tape Demos. ¿Mm? Luego el 3, The Early Recordings. El cual, cuarto LP, el cuarto vinilo, son The Early Live Recordings. Y luego tenemos aquí las grabaciones de la BBC. Y un 7 pulgadas que incluye, pues, cuatro, cuatro canciones, ¿no? Jamie, take, la, la toma 6, My Name Is Jonas. Una versión previa, evidentemente. Jamie Toma 5 y Lula B for Wayne. Que son ahí inéditas. Aquí podéis ver pues todo el contenido que trae. que trae tanto el, el, el vinilo. como evidentemente este, que es el formato CD, que es lo mismo pero, pero más pequeñito. Y metido en, por lo que veo aquí, por lo que se ve en la imagen, son tres CD, ¿no? Son tres CDs. Lo de abajo parece que son unas pegatinas, ¿no? Pueden ser unos stickers ahí, el, el póster. Supongo que en un tamaño menor, o no, o no sé, si quizás es el mismo, y la, los textos. A ver, voy a ver si trae lo mismo. A ver, porque aquí, aquí podemos ver, aquí que lo estoy tapando, podemos ver el CD1, trae el disco remasterizado, luego BBC... Ajá, vale. En el primer CD, aparte del disco, te meten también el BBC Recording. Esto me hace un poco cutre. ¿eh? Yo lo hubiese hecho en dos discos separados, ya que lo haces lo bien. A mí no me gusta... O sea, si ya tienes el disco original, no te importa que al, al final vengan cosas, pero yo con eso soy un poco maniático. Me gusta que si un disco es edición especial, me gusta que tenga dos. El disco 1, que sea el disco solo, y el disco 2, que sean los extras. No me gusta que metan todo en el mismo, ¿no? Pero bueno, entiendo que así hace que salga más económico, ¿no? Porque realmente el pack de CD es pues, mucho más económico que el de, el de vinilo. En el CD 2 tenemos los Kitchen Tape y de Early Recording, que estos eran dos vinilos y aquí es un solo CD. Y en el 3, pues tenemos los Early Recording y... Lo, el contenido del 7 pulgadas, ¿no? De lo que venía en un 7 en un, en un, en un pulgadas en el formato vinilo. Vamos, a que es lo mismo. Es exactamente el mismo contenido, pero en menos discos, En ¿eh? menos disco, En lugar de 6 vinilos, pues son 13D. Pero por lo demás es lo mismo. Y trae también, pues, como podéis ver ahí en la, en la imagen, el, el dadito, ¿no? El dadito aquí. El dadito, que lo estoy tapando yo. Ahí. Ahí está el dadito, ¿eh? Ahí, mira. Ahí. Ahí está el dadito. Pues bueno, esto es el, el contenido ¿eh? de esta edición especial por el 30 aniversario del maravilloso y sensacional Blue Album de wizard uno de los mejores discos de la banda, sin duda, para mí es de mis favoritos, ¿no? Está ahí arriba, junto con Pinkerton, junto con Ok Human, junto con el White, son mis discos favoritos de, de, de la banda. Y bueno. Dejadme en los comentarios qué os parece la edición. Si os la pensáis comprar o tenéis curiosidad por escucharla, ¿no? Si la ponen en Spotify, que yo creo que sí. No, 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 no tiene sentido que esto no, no lo pusiesen en Spotify. Normalmente todas estas ediciones acaban también en las plataformas de streaming para que todo el mundo pueda acceder a ella. Así que bueno, después de esto, pues estamos a la espera. ¡Ah, ya entiendo! ¡Es ¡Un suéter! Acabo de, acabo de percatarme. Porque dado, mientras lo miraba, mientras miraba la cosa esta de. Claro. Lo del centro. De Sweather Song, tiene sentido. Mira, he dado con la clave al final del vídeo. <laughs> Gran revelación, eh. Me siento inteligente. Me siento inteligente. Me siento inteligente. He tardado, pero me siento inteligente. Lo dicho, que gracias por haber visto el vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esta edición y por supuesto agradecer, como siempre, a los miembros del canal: Kevin, Lucas, Fabi, Jeda, César, GKPame, eh, Fede, Ernest, Laospedia, Guido y Mati. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestra generosidad. Haced un miembro para disfrutar de los directos exclusivos mensuales para miembros y de grupos de Instagram exclusivos para miembros. Así que lo dicho, ahora sí, gracias por. por... Por la atención, gracias por haber estado aquí escuchando hablar de, de, esta, de esta edición, que está linda, ¿eh? Una edición bonita, una edición bonita, pero es cierto que estamos a la espera de las fechas, ¿no? Haría mucha ilusión que por fin Wizard anunciasen ya gira por España, bueno, gira por España, al menos una fecha en España, uno, aunque sea, aunque sea una fecha en España, gira por Latinoamérica, ¿no? y, que, y que extiendan, ¿no? Esa, esa celebración de este magnífico, magnífico disco. Pues eso, que gracias por verme, gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado del ratito. A dar like, a comentar, a compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.